Hoy con el voluntariado ambiental vamos a colocar estos, vamos a hacer esta plantación de árboles aquí sobre Avenida de los Constituyentes. Un poco ya se habían hecho algunas plantaciones, la idea de fortalecer todo este sector, acompañando a lo que es la bicisenda y la senda peatonal que se ha hecho también en este sector, que va lindero a las vías del ferrocarril, ¿no? En esta oportunidad se van a plantar ibirapitá, que es un árbol autóctono. Nosotros siempre estamos trabajando con esta metodología de ir tratando de reemplazar todos los árboles exóticos que tenemos dentro de la ciudad, plantando autóctonos, que sabemos bien todos los beneficios que tienen, no solo de la adaptabilidad, digamos, a la zona y que son propios de este lugar, sino que también, bueno, con todo lo que eso implica, en atraer la fauna autóctona, el resguardo, todos los beneficios que tienen los árboles. Y también nosotros estamos trabajando, digamos, como dijo Darío, en el mes del ambiente, ya cerrando, digamos, este mes. Y el tema de la forestación es una de las pautas que nosotros tenemos dentro de la gestión para todo lo que es mitigación hacia el cambio climático, ¿sí? Son pautas que se han ya pactado dentro de lo que son el invernadero y el PLAC, que es el Plan de Acción Climática. Así que bueno, hoy vamos a seguir con esta plantación. En agosto seguiremos, digamos, fortaleciendo la plantación dentro de la bicisenda más adelante. Y bueno, y hoy estamos con los voluntarios, vamos a trabajar, y con los chicos del Centro del Ambiente del Instituto Comercial Crespo. ¿Cuántos árboles? Hoy 10. Todas las actividades que estamos haciendo los involucramos a los chicos. Creemos que es fundamental, digamos, la participación de ellos, no solo para fortalecer y para acompañar en las actividades, sino para, como difusores, y como tomar la posta de esto que nosotros estamos haciendo desde el municipio. Vine en bicicleta, bueno, yo todos los días, a medida que el tiempo lo permite, voy al municipio en bicicleta, así que hoy, como ameritaba también la actividad que hacíamos, me vine hasta acá en bicicleta, así que lo hice rápido, llegué antes de que los que vinieron en vehículo, así que yo recomiendo el uso de la bicicleta para manejarnos dentro de la ciudad, ¿no? Todo esto es un aporte más, digamos. Nosotros venimos hasta desde otros planes provinciales y nacionales del Proteger, que se hizo en aquella época de menos sal, más vida, todo lo que era el dejar de fumar y demás. Eso vinieron bastante aportes también para hacer ciclovías y demás, que fue la que se hizo todo en el pórtico, y poder llegar a unir todo sería lo ideal, que se pueda transitar mucho por todos estos espacios, ¿no es cierto? A todo esto también estamos sumándole todo lo que es la arboleda, esta zona y todo allá sobre la punta de Constituyente, en la 131, también quedó muy lindo. Y uno cuando pasa acá ve también cómo cambió la fisonomía del barrio con toda esta vía aeróbica desde allá, desde la ruta, ¿no es cierto? Sin duda el Crespense aprecia mucho esto y lo usa mucho a lo que son las ciclovías. Sí, justamente eso lo vos ves, y ves que bueno, ahora obviamente con la etapa invernal y se oscurece más temprano y demás, pero en el verano uno pasa y la noche siempre ve cómo la gente lo ocupa y lo aprovecha. Ya desde que se hizo la vía aeróbica tuvo un impacto muy, muy especial. Yo creo que son esas obras que se hacen, y por ahí no está bárbaro la idea más, pero el impacto que tuvo sobre la gente fue de una dimensión muy, muy grande. Eso transita gente las 24 horas por todos lados, está muy, muy lindo.